Vamos a ver si graduamos aquí el volumen del micro. Yo creo que si no es por el. por el loguito este, no sabéis en qué distro estoy, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí acabo de instalar otra distro, otra review. Me ha entrado la paranoia de la review. Y bueno, esta es una distro que también he probado hace mucho, mucho tiempo, que he usado mucho, mucho tiempo, tanto con Genome como con Plasma. Y además el otro día alguien en, en, en idioma portugués, un brasileño o portugués, que me perdone que no recuerdo ahora el nombre del, del usuario porque ya hace bastantes días, <coughs> me dijo, ¿por qué no pruebas OpenSUSE Plasma? OpenSUSE Tumbleweed Plasma. Y aquí estamos. Ni corto ni perezoso. Después de caos. Que subí ayer, aunque lo estoy grabando el mismo día, pero... Eh, eh, este vídeo está programado para que se suba mañana, día 21, o es día 20, o veis abajo en la fecha. He quitado caos porque ya les he hecho la review y la he puesto OpenSUSE de Que para eso es el equipito de. el equipito de. de probar cosas, ya que ya sabéis que yo no pruebo en virtual, yo tengo equipitos y pruebo siempre en hardware real. Otra opción es como hace Juanjo, probar en un disco USB externo y, y ya está. Eh, bueno qué tal cómo estáis vamos a minimizar ese estudio eh, veis que es la última versión 29.1.1 pero ojo ahora os, os explico OpenSUSE tumbleweed eh, kernel 6.3.2 eh, tengo 7 flash 2599 paquetes rpm eh, plasma 527.5, ya sabéis que, OBS, eh, que, perdón, que OpenSUSE Tumbleweed es una rolling. Y tengo, pues bueno, ¿qué más tengo en, en el equipito? En el slimbo Mini PC, slimbo One Intel, ya sabéis, mi, mi equipito de, de pruebas con el Intel 8565U y la gráfica U UHD Graphics 620 32 GB de RAM. Y aquí tenéis OpenSuSe Tumbleweed con la ISO que estaba disponible hoy para, para bajar la última ISO a día de hoy. Venga, vamos a verla. Vamos a verla. Os cuento cositas. Os cuento cositas, eh, lugares y sí, centro de información. Eh, vamos a ver. Aquí la tenemos. Aquí no pone la ISO. Sí. Aquí está OpenSuSe SUSE. Tumbleweed 2023 05 19. os numeran así. 2023 el año. 05 mayo 19 el día. Y aquí la tenéis, ¿ok? Hace mucho tiempo que no, que no pruebo yo OpenSUSE. Vamos a ver cuánto tiempo hace que no la pruebo. Vamos a entrar en mi en mi, en mi blog. Salmorejo Geek. Sal, bueno, ponemos aquí en el buscador OpenSuse, OpenSuse Tumble, -e Tumble, Para, De OpenSuse tumblewit a plasma, de OpenSuse Tumbleweed a Debian estable. Aquí es que me fui. 2018, cómo tener Firefox en tumblewit, 2017, esto ya es muy viejo, eh eh, probando OpenSUSE el Plasma 5 días, plasma 5 días, van por la 525, 527 y 5, 5, días, muy bonito me gusta, ¿esto qué año fue? En 2017, oh my god, <laughs> a ver cómo era esa plasma, 5 días, que ah, bueno aquí está el, un vídeo, un vídeo mío, madre mía, eh, OpenSUSE el Tumble Wiz, en mi Acer Aspire que ya no lo tengo, es un portátil que ya no tengo, que regalé, ya no lo tengo. Y esto fue en el año 2016, abril. En Chula, tu Open source, Tumbleweed, Genome, lo Dan, Dan, 2016, Tumbleweed, Genome. Para que veáis que eh, no es una eh, novedad para mí, Open Source Tumbleweed, que ya la tenía, la, la había probado bastante. Bueno, Open Source Tumbleweed, Open source y el portal Tumbleweed, ya veis aquí. Bueno, entráis aquí. Yo llevo aquí OpenSUSE ItembleWid de aquí me la he bajado yo. Y tenéis una lista de cosas de OpenSUSE ItembleWid. Y, y en descargar, si queréis descargar la imagen offline, eh, ocupa 4,3 gigas, la imagen net, digamos, está 123 megas. Y ya está, yo hice así, elegí un, un, un mirror, elegí este. Ok, que sé yo, bueno, me lo bajo como tengo buena fibra, pues me lo bajo directamente. Veis 2023 519 ISO, y aquí tenéis, pues bueno, pues todas las cosas para comprobar el, la, la suma de verificación, etcétera, y una lista de mirror por si el mirror de OpenSUSE fuera lento. Dicho esto, dicho esto, bueno, vamos por partes. Primero que todo, primero que nada. ¿Qué decir de OpenSUSE? De OpenSUSE Tumbleweed. Vamos a ver cómo está esto consumiendo. Una mejilla antes de nada, primero que todo. Está el PC, el PC relativamente tranquilo. El mini PC es limbo El pequeñito, el Intel. Que es, es tan pequeñito como, como este móvil, prácticamente. ¿Por qué? Porque estoy usando la, la gráfica, la gráfica integrada. Que esto es algo que yo no sabía en mis tiempos. Y ahora, pues bueno, mantengo libre el procesador pequeñito, U. Y uso la Intel UHD 620 integrada en ese procesador. Y como veis, pues se está defendiendo bastante bien, inclusive a menor temperatura que, ca que, que caos. Que caos, a menor temperatura que caos. ¿Eh? Que me acuerdo que hace nada, un par de horas o tres, que grabé la de caos. <laughs> Así que bueno, pero no todos son flores en OpenSUSE tumble Tumbleweed. No todos son flores. Vamos al lío, ¿no? Y bueno, Tumbleweed. OpenSUSE, reconocido prestigio, qué decir. Disco Rolling, el instalador, el instalador Jazz, ya sabemos que es Jazz. El instalador Jazz 2 es una eh, de las mejores del mercado. Yo creo que junto a Calamares, Anaconda fuera. Eh, <laughs> Anaconda fuera no fuera. Jazz, Jazz 2, el instalador es una cosa que no tiene competencia en el mundo. Eh, Calamar es lo mismo. Al, Calamar es tiene también la opción de que cada listro lo puede personalizar a su manera, etcétera. ¿no? Y bueno, la instalación de OpenSUSE, a poco que, que poco entiendas, es muy, muy sencilla. Y si no sabes las particiones, yo instalo sobre unas particiones ya hechas, pero a poco que no sepas, pues le dices, instálate aquí, aquí, y ya está, se instala, y punto y punto pelota. Eh, Viene así por defecto, no he tocado... No. De hecho, los temas oscuros los voy, a abando, los voy a ir abandonando porque es que no veo los temas oscuros. Veo mejor en los temas claros. Pero viene así, yo le he instalado cuatro cositas, ahora os lo diré. Y nada, simplemente le he aumentado el tamaño de letra terminal porque no veía un carajo. Y viene con este fondo de pantalla que viene muy bien porque no te pega los ojos. Y viene con dos iconos en el escritorio inicio y papelera. Que no me gustan los iconos en el escritorio, pero lo he dejado para que veáis. Que veáis que viene. Por lo demás, viene bueno. Aquí, etcétera, etcétera. Vamos a ver primero lo que trae. Y venga. Eh, favoritos. Trae todo esto en favoritos. Yo le he agregado favoritos: OBS Studio y GuceView, que viene tanto en Qt, Qt5 como en GTK. Muy bien. Jazz, ¿qué decir de Jazz? y ¿Qué decir de Jazz Software? esto ya solo es como Sinasti o como o como, o como octopi o como el de manjaro esto es esto es sobre un molío bueno vamos vamos a seguir viendo eh, en desarrollo kate ya sabemos editor educación todo esto eh, gráficos esto eh, ocular eh, scanlight y eh, WinView, view que esas cosas lo, lo ponen a, a cosa hecha porque yo no sé pronunciarla el, el, el internet, que más Quemae, Conversation, Tan, Tan, Tan. Mencionaré solo las que, la que he instalado yo por mi cuenta. La demás la, va, la vais viendo en el vídeo porque si no es que no terminamos. En juegos, todo esto, multimedia. Yo le he instalado UCBio Qt 5. Yo le he instalado Audacity. Celluloid, creo que yo le he instalado. André y yo, MPV, yo. OBS Studio, yo, pero Flashpack, ahora, ahora os diré. Cupy yo. Eh, Haruna, que es algo que, que conocí en Caos. Hace un rato, he Caos, y me ha gustado hacer reproductor. Me ha gustado. Buscadlo en vuestro repositorio si usáis KDE Plasma. Haruna, Haruna Matata. Buscadlo, Haruna. VLC viene por defecto y me Player lo he instalado yo. Oficina, no he instalado nada. Todo esto en oficina, puh, una cosa que, vamos, que es una cosa que no tiene. Mm, tremendo, ¿no? En preferencias, Jazz y lo demás. Sistema, eh, Betopp lo he instalado yo, creo. Mm, sí, Discover viene muy, funciona muy bien. Ojo, ahora, ahora lo veremos. Y lo demás, bueno, K file Light, Pam Pam Pam, Console, Dolphin, Monitor de Sistema, Terminator lo he instalado yo, Jazz y Jazz Software. Utilidades, todo esto. Que se, agradezca, que se agradece que venga la calculadora, porque muchas no viene y espectáculo y todo eso. Objetos perdidos, esto no, no quiere nadie, esto ya es muy antiguo. Bueno, entonces quiero decir que viene completa. Alguna gente podrá decir que viene recargada, viene cargada un poquito, no recargada tanto, pero si viene cargada un poquito. Siempre puedes quitar lo que no quieras. El menú Kickoff trae este por defecto, ¿ok? Que es el que yo creo que todo el mundo ya usamos. Esto, clic derecho sobre el escritorio, me pique la cabeza. No tengo piojos, piojos no son, pero ya veis, piojos no se pueden esconder. <laughs> pero bueno, todo esto configurar el escritorio, imagen de fondo, como bien estilo carpeta, evidentemente porque hay carpetas aquí. Yo lo quito, no lo voy a quitar, lo voy a dejar aquí para ver. Pero yo lo pongo siempre escritorio, no quiero carpetas y ya está, y ya está. Eh, preferencia de pantalla, se me ha olvidado ponerla a ciento y pico hercios que admite mi monitor, pero ya la vamos a dejar así, así no, así. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver los fondos, los fondos de escritorio que trae. ¿Qué fondicos trae? ¿Esto nada más Bueno, vale. eh, Bueno, ¿qué más? El panel viene abajo. ¿De cuánto trae? hay 44 y se ve bien porque algunos, alguna plasma he notado yo que si trae 44 píxeles se ve demasiado gordo, yo no sé por qué, no sé por qué. Eh, esto viene así, es decir, la bandeja de iconos del sistema, tremenda, eh, escritorio virtuales 2, 1 y 2, ok, viene ahí, eh, en este lado, yo siempre pongo este pero lo he dejado aquí como viene. Discover, ojo, cuidado, Discover. Discover viene muy bien muy bien preparado. Lo abres y se, y se abre. Bueno, ya sabéis, Discover a veces en alguna distro va de una manera, de otra. Trae Flash Pass por defecto, que yo he querido ponerlo a ver si venía. Pero trae eh, Flash Pass por defecto. Nos vamos aquí a Preferencias. Y vemos, bueno, viene FlashPass por defecto y además desde FlashHub, desde la fuente original. Y luego repositorios, pues trae los repositorios que ahora vamos a verlo en Jazz, ¿no? Los que trae OpenSUSE, que lo puedes activar durante la instalación en Jazz para que te instale el último del último. Te pregunta qué hora es línea. Sí, sí, sí. Y luego los repositorios Pacman que se lo he puesto yo, que se lo he puesto yo. Pacman Repository y el Essential. Y el libdvdcss, CSS, ya sabéis, para DVD protegidos, protegido, que yo hace un siglo que tengo DVD, digo, por ponerlo. El OpenH264 Codec viene también por defecto activado. Entonces, esto, el, yo solamente le he puesto los dos Pacman, el repositorio Pacman, para que no sepa, Pacman con K, no confundir con Pacman, el de Arlinux, que es el gestor de, de, de paquetes, esto es Pacman repositorios que es alemán, que es como digáramos... Un, eh, una equivalencia a rpm fusion de fedora, ok, que es software de la comunidad, que hay muchos software que opensuse no tiene, y que hace falta, eh, opensuse sin repositorio pacman mmm, no, na, no na, na, ¿eh? bueno, es nada, no es nada, prácticamente, bueno, pero no es, ya me entendéis, pero no es, y bueno, pues aquí desde aquí podéis instalar a flashpack, ok, qué pesa, qué está pasando, bueno, eh, obs OBS lo he tenido que, que instalar de flashpack, lo he tenido que instalar de flashpack, veis aquí, OBS, en flashpack, lo veis aquí, además lo ponéis aquí, el último, 29.1.1, flashu, flashu. ¿Por qué has tenido que instalar flashpack de, de de que va muy bien por cierto en flashpack en OBS? <laughs> va estupendo, estupendo. ¿Por qué lo has tenido que instalar de, de, de flashpack? Porque el de repos que está en pacman no funciona no funciona. Cuando yo instalé, además viene el 2902, no es ni el 29.1. Cuando yo instalé OBS y fui a iniciarlo, oh, oh. to create AAC streaming encoder simple output. ¿Qué me está contando? ¿Qué me estás contando OpenSUSE de verdad? y George, lo busqué en Google, evidentemente, porque yo soy alguien que cuando me pasa esto eh, busco las cosas. Y bueno, aquí cuando se inicia por terminal, hice una captura de la parte de abajo, ya veis. Cuando algo falla, una, una cosa para informarnos es abrirlo por terminal y vemos si hay algún paquete que falta, algún fallito, etcétera, etcétera. no Bueno, pues eh, es algo del, de AC con FFMPG. Entonces yo busqué, buscando, buscando, triunfé patinando. Yo busqué y, y lo he tenido por aquí, aquí en el foro de, de, de OpenSUSE A, de enero. De este año, bueno, pues aquí a alguien le pasó lo mismo: file esto, create, hace streaming, encoder, open source, tan tan tan. Y dijo uno: Sí, a mí me pasa también. Qué curioso. <laughs> dijo otro: A mí me pasa también. Al parecer no lee una librería, etcétera, etcétera, etcétera. Y, di y dijo otro: Bueno, te este puso aquí todo el código. Y otro dijo: Me pasa en el lib, en 15.4, open source lib. Y entonces yo lo que he hecho es crear un enlace simbólico, tan tan. A mí no me ha funcionado. Jotosolvitis, no. No tojo esto a mí no. Y este dice que bueno que al parecer la versión de OBS Studio de, de Pacman de los repositorios Pacman tiene una versión fmpg diferente al sistema etc. Este dice que instalando esto se soluciona. Yo lo tengo instalado eh, y no funciona. Este dice que hay que instalar esto. Que lo, a, a él se lo ha arreglado, el IBAD de Bice58, aquí en bajo 13. Yo lo he intentado instalar y da una cosa de dependencia, de roturas por todos los sitios, por todos lados. Este dice que con la versión 59 del, del IBAD de bice le ha funcionado oh, a mí. Yo he instalado la. la de, de hecho, venía instalada. <coughs> La 59 y la 60 por defecto. Yo le he instalado anteriores sin nada. Y entonces lo que pasa es que me. Bueno, que cuando tú tienes repositorio Spamman, por ejemplo, y dices, yo quiero instalar eso. Que ha dicho el tío este del foro. Te dice, oh, el elemento tan tan tan. Y requiere tan tan. Te, te, hay conflictos. Te damos unas soluciones. Resolución de conflictos. Vamos, a, vamos a, aquí a, a aumentar. Venga, a aumentar para que veáis mejor los conflictos. Venga, vamos a ver. El, el primero, <coughs> instalar eh, este paquete de, de Pacman y reemplazando el de repositorio. Y dice: Sí, vale, sí, aceptar, intentar de Cuando hace sale 20.000 roturas más con, con, con soluciones más. Digo, quita, quita, que aquí se me va la vida a mí esto. Y ya está, digo, hasta Flashpack. Gracias, Flashpack. Gracias por existir, Flashback. <laughs> Quita, ahí, ahí tendría yo todo un día entero eh, resolviendo dependencia en Jazz. Así que nada, así que nada. Bueno, fuera esto para, para que sepáis eh, que OBS de Pac-Man, pues tiene eso. Entonces nos vamos. Jazz. Quien conozca OpenSUSE conoce Jazz. Así que venga, vamos a abrir Jazz. taka taca, taca, taca Venga. Jazz. Ya esto es una cosa, vamos, esto es oro, oro en paño, oro molido. Productos adicionales, comprobación de medios. Siempre he eh, echado en falta comprobación de enteros. Chiste, chiste, chiste fuera. Actualización en línea. Eh, herramienta de configuración en línea. Instalar extra de software, repositorio software. Bueno, aquí, aquí una vez que instaláis ya repositorios de software, pues se puede agregar repositorios extras, de terceros, ¿no? Simplemente añadir. Y aquí de, de la comunidad. Cuando decís de la comunidad, o si tenéis una URL específica con todo, pues bueno. De la comunidad, simplemente le daríais a siguiente. Y ya os saldría Pacman, Pero yo, como Pac-Man, ya lo, ya, lo ya lo he instalado, me sale el de Nvidia. <laughs> Graphics <laughs> Drive. <laughs> bueno, pues entonces yo, yo eh, lo que hice fue agregué los do, lo de Pacman, man los dos. Y el lib de CSS y ya está. Ok, y bueno, y aquí podéis veis muchas más cosas. Entonces ya está. ¿En ¿Qué más? ¿Cancelamos de aquí? ¿Cancelamos? si sí, ¿quiere cancelar? Sí, quiero cancelar. Ahora, instalar, desinstalar software. Esto es una maravilla. Esto es, digamos, como. No tiene nada que ver con DNF ahora, por supuesto. <laughs> y bueno, esto es como un Synaptic, como un eh, Octopi, como un PAMAC de manjar Octo Octopi de Chaos o Octopi de donde lo instales y un synaptic de, de, de digamos de Debian y familia Intel Intel cosa buena trae todos los Intel por defecto no como acabas me traía GPU todo bueno GPU todo lo he instalado yo Intel media driver por defecto instalado esto te hace un antes de instalar ya dos te dice escaneando hardware reconociendo hardware tú tienes este hardware te vamos a instalar todo esto correcto correcto Intel Media Drive lo ha tenido por defecto. API, los figuares, y de Intel 9.5, de la Wi-Fi, etc. Intel U code todo. No ha tenido que instalar nada. De Intel todo, todo, todo. OpenSUSE, te quiero. Bueno, fuera de esto, PipeWire. Viene con PipeWire por defecto. Ojo, y no trae pulse audio. Ya. Esto ya, todo es. ya es PupiWire, ya es. Bueno, aquí tienes, viene con todo, con todo por defecto. Yo solamente le he instalado QPW Graph, ya sabéis, el para hacer conexiones virtuales y ya está. Lo demás viene todo por defecto, todo por defecto, todo, todo para por defecto. No trae solo un paquetico, trae todo, todo por defecto, qué maravilla. Luego, si pongo pulse audio, eh, la voz intro, ok, pues eh, veis que no que simplemente trae el Pipeguard pulse audio, le pulse, y, y sí, lo que requiere ppyware pulse audio para hacerlo funcionar, ¿no? Y ya está. Eh, instalar, aquí, instalar aquí es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a, a instalar algo para que lo veáis. Aquí tenéis, bueno, tenéis pestaña a ver, buscar, de información, etcétera. Vosotros lo dejáis así como está y ya está. No tenéis que buscar. Hay otra opción que es en extras. Instalar todos los paquetes recomendables que coincidan. Que entonces instalaría unas cositas. Si tú has agregado PAMMA, no sé qué cuánto, yo le he dado y no sale nada. Está todo mal. Y bueno, entonces lo dejamos así. Está todo. Ok. OK. Venga, eh, vamos a instalar algo para que veáis cómo se instala. Antes esto en OpenSUSE en instalador de software era distinto. Ahora ha cambiado. Ok, venga. audacious Audacious, Venga. Vamos a darle manteca, darle caña de la buena. Vamos a marcar Audacious. Viene la última versión. Ojo, seguramente vendrá en repositorio de Pacman. Además, al marcarlo, habéis visto que automáticamente automáticamente se ha instalado todos los paquetes de dependencia, el lenguaje que es LAN, los plugins, el plugin extra, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis ver de dónde está, en qué sitio está, pues marcado el paquetico, que lo tenemos Vamos aquí datos técnicos de dependencias versiones, okay, venga a ver si yo echo un poquito de esto para arriba y vemos que es de OpenSUSE, okay. proveedor OpenSUSE no es Pacman. Entonces ya que ya lo tenemos todo aquí le damos simplemente aquí a aceptar. Nos dice todo lo que va a instalar qué maravilla de Linux por favor, bueno, maravilla. Vemos todo lo que va a instalar con sus versiones etcétera 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 y le damos a continuar. Y esto ya pues, se está instalando de una manera correcta, maravillosa, auténticamente una maravilla de la técnica moderna. Y ya está. Aquí nos hace un informe de la instalación correctamente: los paquetes, tan, 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 el tiempo que ha echado. Es pues, una cosa tremenda. Y luego, ya si queremos seguir instalando paquetes, le damos a continuar. Si nos queremos ir ya del instalador de paquetes, pues le damos a finalizar. ¿Veis? Si le doy a continuar, pues se queda. Si le hubiera dado a finalizar, pues se va. Dicho esto, también se puede instalar. Bueno, esto ya lo hemos visto. Otra cosa antes: repositorios de software. Si añadís un repositorio, eh, hay que gestionar las preferencias de repositorio. Ejemplo, veis que todas tienen predeterminada una prioridad de 99. Que es OpenSUSE. Para que los paquetes de Pacman tengan prioridad sobre los repositorios de OpenSUSE, hay que quitarle el 99 y ponerle otro. Yo antaño, quería recordar que se lo ponía 70, 70 y algo. Entonces, marcando aquí, aquí abajo, le ponéis una, un número menor. Cuanto menor sea el número de prioridad de repositorio, tendrá más preferencia sobre otro número mayor. En este caso. Los repos de OpenSUSE, veis, todos tienen 99 de prioridad predeterminada y yo le he puesto de manera manual 72, aquí abajo se cambia, veis, aquí abajo se cambia. Yo le he puesto 72 como prioridad para que tengan preferencia sobre los paquetes de OpenSUSE. ¿Por qué? Porque el repositorio de Pacman siempre tiene paquetes más actuales que, que, el de, que el de OpenSUSE. Los que tiene, ok, los que, los que puedan coincidir. Ok, ok, pues venga, vámonos aquí, nos, nos vamos y ya está. ¿Hemos visto esto? Pues hemos visto esto. Y bueno, que decir más de allá, tenéis todo hardware, sistema. ¿Dónde se cambia? Por ejemplo, aquí veis que me pone OpenSUSE. Esto lo he puesto yo. Por defecto te pone host local o no sé, no me acuerdo. Aquí en configuración de red, para cambiar el nombre de la terminal. Entráis, configuración de red. Lo he hecho de memoria, ¿eh? de cuando mis tiempos. Advertencia, sí, venga. Y nos vamos en nombre del host y aquí le ponéis el nombre que queráis. Yo le he puesto OpenSUSE. OpenSUSE y aquí luego le damos a aceptar y ya el próximo reinicio tendréis el nombre de la terminal que hayáis puesto aquí. Ok, ok. Y bueno, lo demás pues ya está. Todo está correcto, me gusta y todo bonito. Cerramos el Jazz. Ya hemos visto todo. Ahora vamos a ver cómo está eh, OBS Studio. Sigue grabando, veis, el CPU a 6%. A 60 frames 1080, que esto es una cosa maravillosa, que esto no lo había visto yo en la vida, porque siempre elegía X264, entonces tiraba del procesador de este pequeñito. Una cosa que me ha sorprendido, Diopin Zusa, Tumbleweed, me ha sorprendido esto. Vamos a entrar a las preferencias del sistema. Preferencias del sistema, me ha sorprendido que tenga todavía la antigua, el, 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 la vista de, de iconos, no la barra lateral del último plasma. Viene así por defecto, eh? Yo no he tocado, ya no he tocado. Digo hostia, yo entro, entrado digo esto tú que es? Eh, madre de Dios? ¿qué, qué, qué, qué estamos viendo? Pues viene así. Le damos cambiar a la vista lateral y ya está. Y punto. Y ya está. Y punto. Y se cambia. Pero me ha sorprendido que viniera, que viniera. Hostia, qué maravilla esto. Que viniera en en, en vista de, en vista de, vista de iconos. Otra cosa viene por defecto X11. Viene en X11 cuando iniciáis. En, yo la, en, en la pantalla de login he cambiado abajo en, a Wayland. No hay que instalar nada de Wayland. Viene todo preparado ya. Todos los paquetes. Para Wayland, para que funcione Wayland, viene ya por defecto. Así que no tenemos que hacer nada. Simplemente elegir sesión Wayland o elegir sesión X11. Viene Group. Viene Group. Os comento. Yo en caos en consiste en boot. No tuve... Bemoles de, de hacer que apareciera porque no lo conozco. System de boot nunca lo he visto. Está hasta, hasta con caos. Y cuando agregué, os acordáis que el vídeo de caos agregué un segundo kernel 6.3.1 o algo. El 6.3.2, pues no me aparece eh, como en, en group la lista de kernel. No sé, no sé cómo se hace en System de boot. <laughs> Por eso quiero group. Por eso quiero group. En group sí me aparece. Eh, dicho esto, bueno, pues eh, por decir algo de aquí, aspecto, pues trae el eh, OpenSUSE que me gusta el aspecto que trae. Estilo de aplicaciones, pues brisa. Estilo de plasma, OpenSUSE. Colores, seguramente OpenSUSE también, brisa clásico. Decoración de ventanas, pues el brisa, como siempre. Tipo letra, se ve bien. Mm, yo la um, aumentaría un poquito para mí, para mí, porque yo no veo en Scoopy. Iconos, pues trae los brisa. Y ya está, y lo demás, pues que vamos a ver las preferencias de plasma que no conozcamos ya, ¿no? Desde aquí también se puede abrir ya, si lo veréis de aquí y ya está. Me, me, me quedo, me quedo con me quedo con a ver si viene en eh, los papirus. <laughs> es un papirus tuyo, uy, es un papirus. Eh, na, 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 na. Venga, eh, papirus, a ver si viene, vamos a abrir. Papyrus, esto es muy útil para pues para y teme y teme, aquí viene, ¿ok? Viene por si lo queremos instalar, vamos a instalar, vamos a darle matraca, bueno el, vamos a hacerlo desde la terminal para que también veáis con Zipper de la terminal. Quiero abandonar, sí. Venga, una cosa que no me gusta o que no entiendo o que me, yo pienso es Zipper, cómo gestiona los repositorios. Hemos visto que yo he agregado Pacman. Desde eh, agregar repositorios, desde ellas. Pero ahora hay una cosa que no entiendo. Ejemplo, yo le doy aquí ahora. Veis que he hecho muchas cosas. Super up. Sudo super up. ¿Ok? O sudo super refresh Y es para que refresque. Vamos a poner nuestra terminal. Esto me lo explicó en su día. Me lo explicó en su día el amigo Víctor. Víctor ahora Pero yo como... Si me olvidas cosas, pues si me olvidas cosas ya se me ha olvidado. Entonces ya hemos refrescado. Ahora vamos a... Actualizar, UP sería. Yo ya actualizar antes de, de empezar a grabar. Y esto lo que no entiendo. Los 42, los siguientes 42 actualizaciones no serán instaladas. Pues entonces, ¿para qué me dicen nada? <risao> no, eh, ojo, es eh, que, okay. que esto tiene su explicación, pero soy yo. Soy yo, tiene su explicación, pero, pero soy yo. Eh, entonces, si yo ahora tiro un dup que sería una, en vez de up, un update, dis, upgrade, Un dup, dup, dup. Le tiro que sería ya más profundo. Más profundo. Me dice advertencia. Va a realizar una actualización de distribución con todos los repositorios habilidades. De que estos repositorios sean compatibles antes de continuar. Consulte ManZ, que no me hacen Z, es otra cosa. man ManZipper. No, es que está aquí cortado. Está aquí cortado ManZ. MANZETA que no pan Z. man manziper, ManZiper. Para obtener más información acerca de este comando. Tampoco me, me actualiza de, de, de versión porque estoy en rolling, estoy en. Estoy en, en tumbleweed y tampoco es que haya que actualizar. Pero no entiendo esto de las, de las 42. Dicen que al, al cambiar de vendor, es decir, eh, repositorios eh, normales, repositorios ya. Esto si, si Víctor HCK está ve este vídeo que se pase y lo explica porque yo para esto soy una cosa, una cosa tremenda. Vamos. Eh, ¿Qué más? Vamos a instalar un paquete con zipper y ya lo vamos dejando porque... Sí, porque si no se... Sí, me entiendo como siempre que son una calamidad. Sudo zipper. Iba a poner zipper en andaluz. Iba a poner zipper. Sudo zipper. Como si fuera bien Y yo, dame una cruz campo y una zipper. No, hombre. Sudo zipper. Zipper. Eh, in, instalar. Se puede abreviar con in. No hace falta poner install. In... Recuerdo. ¿Cómo era? Papyrus... Guión.. Y con guión te me te me que te me, te me quedas quieto. Bueno, ha, ha cambiado esto, ha cambiado. Ojo, eh. me dice, me dice, qué me dice. ¿Dónde estás, corazón? Me dice cargando datos del repositorio, leyendo los paquetes instalados, resolviendo, que no, revolviendo, resolviendo dependencia de paquete. El, ahora lo pone en verde, en mis tiempos no ponía esto en verde. El siguiente paquete nuevo, en mayúsculas, va a ser instalado, papiros y con TM. Un paquete nuevo a instalar, tamaño tal y cual, 38 megas, ya en caché 0 todavía. Después de la operación se utilizarán 115 megas adicionales. Desea continuar, si sí, no, V, que es, vete por ahí. No, vete, 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 no quiero verte. Mostras todas las, las conjunciones. Ya digo que sí. Y ya está. Vamos a instalar el tema de, de, de papiros y con ¡Qué maravilla! Esto está instalando. Mira, uy, cómo corre, cómo corre. Uy. Ay, 99%, 100%. Ahora tiene que recolocar los iconos o iconos en, en sus Respectivos directorios y la cacheta. Estas cosas que hace. Para, 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 y ya está. Ya está. Pues yo ahora entraría en preferencias de plasma evidentemente me gusta el logo de, de OpenSUSE open y ahora pues yo si me vengo aquí ojo cuidado en aspecto y me vengo y pico porque si me vengo no pico no 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 hace nada hay iconos o hay iconos ya tengo los papiros aquí como veis todas las variantes de, de papiros entonces pues ya está pues ya está Open, OpenSUSE tumble with OpenSUSE eh, a bit, a bit. Venga, este como está el, el 8 y se está acostado, la presión infinito, pues está, no está así de pie. <laughs> bueno, Open Source Tumbleweed, eh, conclusiones en Open Source Tumbleweed tiene mucha fama, eh, aparte de ser rolling, aparte de ser sucio, Open Source eh, de distro estable, sólida, sólida como una roca, tanto en Genome, sus puntos fuertes creo yo que son en Genome y Plasma, creo. El Genome es excelente, yo la he tenido mucho más con Genome que con, con, que, que con Plasma. Y es una distra, es una roca. Eh, muy. Es muy estable. Lo que tú lies con los repos es otra cosa. Es muy estable. Eh, la recomendaría. Si queréis algo mm, mm, eh, como una D bien estable, pues la, leap, la la opción Leap, Y si queréis una rolling, la opción de Tumbleweed. Que es, se va actualizando a los últimos kernels. Ya vais a extra 2. Está el 633. acaba de llegar hace unos días. Esto entrará el 633 en nada. Eh, y ya veis. Y viene y funciona perfecta. Quitando ese pequeño problema con OBS Studio de pacman tenemos la opción de pack que veis que está grabando perfectísimamente y el uso que está haciendo el C, del CPU que, que, me ha, que, que me ha sorprendido porque no tardéis o veis el flash pack eh, uf, de aquí, oh, madre de Dios, como uh, uh, me ha sorprendido Funciona excelentemente bien, es decir, que en estos tiempos En estos tiempos En estos días En estos días En estos tiempos modernos en los que vivir es un arte Si nos falla Repositorios, tenemos flashpack y snap también, Ubuntu, <laughs> bueno, tenemos flashpack y aquí lo tenéis, aquí tener tenéis flash y bueno, y. Y nada, yo creo que sí. Yo la recomiendo totalmente. OpenSUSE correcta. Le, de, eh, en una escala del 0 al 10 le daría un 8,5. Un 8,5. ¿Por qué? Porque no entiendo muy bien cómo va lo de Zipper y no entiendo muy bien cómo, va, cómo se maneja repositorios. No por eso, no por otra cosa. Y ya para terminar, recomendable totalmente. Eh, creo, que, creo que la voy a dejar unos días. Para, para terminar, una cosa que siempre que me ha gustado, que es una pequeñez. Vamos a abrir nuevamente el, el software, que es una pequeñez, pequeña, pequeñita, o algo pequeñito, creo que mi equivocado, Ah, no, venga, una pequeñez. Esto, good View. Good Uh, sí. Bien. Que venga en Qt5, veis el normal GTK y el, el, el idioma de GTK y el Qt5. Mm, OpenSUSE Telenco <laughs> y, y el lenguaje me ha gustado mucho que venga también Qt porque yo sabía que venía, bueno, de hecho, sí sabía que venía en Qt en OpenSUSE porque ya lo tomé una vez para Fedora de aquí, pero en Arch, por ejemplo, en Manjaro creo que también y aquí en OpenSUSE que venga en eh, Qt, Qt5, pues es eh, mm, me ha gustado mucho. Eh, de hecho, yo creo que como viene ahora mismo OpenSUSE, no tengo que tocarla ni tocarme para nada. <laughs> Ventanas, colores, iconos o iconos, quizás los papyrus, y ya está. Lo demás, creo que lo tengo que dejar como está porque viene totalmente perfecto. Así que nada, gente. OpenSUSE TumbleBee recomendada 100%. Si te gusta Plasma, si te gusta Genome, yo creo que, como he dicho antes, son sus puntos fuertes. Jazz, el instalador es una delicia. Jazz para agregar repositorios de forma gráfica y Jazz para instalar. El software de manera gráfica también es otra delicia o zipper desde la terminal y nada más, totalmente recomendada, gente. Ok, venga, nos vemos. Muchas gracias por seguir. Like, suscribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a darle aquí eh, más volumen, pide pista, no despego. Venga, no, nos vemos. Chao.